en septiembre de 2014 hubo una predicción de número de casos que la realizó el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en Estados Unidos. La predicción era que si no se ponían los medios adecuados, trabajando en todos los pilares para el control del ébola, los casos en enero podrían llegar a entre 550.000 y 1,5 millones de casos. El determinante fundamental de que se empezara a trabajar a gran escala en esos países fue la predicción de que iba a haber tantos casos. Y si un solo caso tenía la repercusión social que tuvo un caso como, por ejemplo, el que vivimos en España, 10 o 20 casos hubieran sido de difícil manejo social. Decidimos trabajar en programas que inicialmente fueron de prevención y luego de tratamiento o de aislamiento de los pacientes, como estamos haciendo ahora. No era posible no seguir trabajando cuando se producían estas circunstancias en un país donde llevábamos tanto tiempo y donde pensamos que podemos seguir mucho tiempo, porque Sierra Leona es un país muy pobre. Enfermos de ébola experimentan mucho miedo. Yo creo que por todo lo que han sufrido anteriormente, la guerra civil, una epidemia de cólera hace unos años, las dificultades del sistema sanitario, yo creo que les ha hecho unas personas que no se quejan en general, pero se les ve que tienen mucho miedo. Los hospitales, en líneas generales, necesitan que haya unos trabajadores sanitarios que proporcionen un tratamiento médico y además unas medidas de limpieza. Las medidas de limpieza en un hospital usual son muy importantes, pero no son trascendentales para conservar la vida de las personas. Entonces, digamos que es un hospital con unas medidas de control de prevención de la infección muy importantes. Un centro de tratamiento de ébola en Sierra Leona es un complejo de edificios, a veces tiendas, de una extensión muy grande para tener muchas camas, porque necesita espacio para que los pacientes estén aislados unos de otros, y que que está en medio de la selva, quiere decir que es construidos en medio de la selva. Estábamos ahí desde la llegada del paciente al centro para hacer el triaje, es decir, decidir si era un caso sospechoso o probable de ébola o no, admitirlo en el centro, si dado el caso, y luego pues seguir todo el tratamiento del paciente durante su estancia en el centro. Implicaba una preparación previa. Podíamos estar un máximo de 50 minutos con el traje puesto. En las horas tempranas o tardías del día se sobrellevaba bien, pero las horas centrales del día, con el calor, era algo bastante duro. Todo, hasta la botella de agua que se fuera a dar un paciente dentro de la zona de alto riesgo, había que preverlo con antelación. Es decir, jeringuillas cargadas en la zona de bajo riesgo, como decía, pastillas preparadas, comida, agua, suero, absolutamente todo. Es un elemento muy complejo que tiene que estar perfectamente ensamblado para que todo el mundo se mueva de la misma manera en el momento preciso y haciendo unos protocolos estrictamente coreografiados. Montar eso en muy poco tiempo es una tarea que, yo, vista retrospectivamente, me parece extremadamente complicada, ¿no? O sea, quiero decir, casi increíble. Okay, good luck, guys. Yo todos los días con determinados pacientes a los que fuera a ver intentaba saludarles de la misma manera, decirles hola, soy el doctor Javier, para que, bueno, al menos, aunque como todos teníamos el mismo aspecto con los trajes de protección, que pudieran ver que dentro de esos había una persona, para intentar humanizar un poco el traje de protección. La otra manera de humanizar el trato con los pacientes era cuando están con la posibilidad física de levantarse de las camillas y salir a una zona, bueno, protegida por vallas, pero al aire libre, el poder visitarles por la parte de atrás del centro, al otro lado de las vallas, y entonces poder hablar con ellos. Y entonces, de nuevo, repetirles, hola, soy tal, y bueno, pues preguntar un poco
cómo estás, cómo vas evolucionando, cómo te sientes, etcétera. La vida de la gente ha cambiado mucho. En Sierra Leona ahora mismo lo que, vamos, en las peores condiciones era incluso más llamativo, pero la vida ahora mismo consiste en ébola. Las canciones que canta la gente por la radio con música africana tienen medidas de prevención para contener el ébola. Los pocos hogares a los que llega la televisión hablan prácticamente como monográfico del ébola. Los carteles que hay por la calle no hablan de publicidad de otras cosas, sino de ébola. Los centros de salud funcionan como mucho en las mejores zonas al 30% de su capacidad. Ha disminuido la atención materno-infantil prácticamente a niveles de muy anteriores a cuando empezamos a nosotros a trabajar en Sierra Leona. Quiere decir que ahora mismo la sociedad de Sierra Leona está mediada, solo existe ébola. Es muy difícil renegociar o reimplantar una vida normal sin eso, aparte de tener en cuenta las repercusiones económicas. Países que estaban en torno a un crecimiento al 10% han entrado en recesión. Quiere decir que las consecuencias han sido incalculables y va a costar mucho trabajo recuperarlas. Para mí era especialmente duro ver cómo algunos niños, sobre todo, pues un día estás dándoles el biberón y a las 24 horas estás firmando su certificado de defunción. A mí eso me pareció muy duro. La manera en la que mueren estos pacientes es terrible, porque bueno, es con un intenso dolor y sufrimiento. Eso agrandado por el aislamiento que supone el estar ahí y que nadie les toque, que nadie les pueda dar la mano. Sí, aunque nosotros les demos la mano, pero es una mano con dos guantes puesto, ¿no? La parte positiva, un caso que recuerdo, fue acompañar a una superviviente a su comunidad para explicar a la comunidad que ella ya estaba libre de ébola, que ya no puede contagiar ébola, y ver que la comunidad cómo la recibía, todas las mujeres del pueblo bailando, cantando y o sea, llorando de alegría de haber visto que al menos alguna de ellas volvía viva. Y bueno, pues también este caso sirvió para convencer a otros contactos de su familia, porque ella perdió a 5 o 6 miembros de su familia cercana, porque con todos compartían casa. Un poco era dar el mensaje de cuanto antes vayas al centro y recibas un tratamiento adecuado, más probabilidades tendrás de sobrevivir. Eso nosotros podemos contarlo de todas las maneras posibles, pero es mucho mejor si es un superviviente quien lo cuenta y mucho más efectivo, desde luego. Tanto Sierra Leona como Liberia como Guinea eran países que estaban a la cola de los índices de desarrollo humano del planeta. Los determinantes de salud son muy importantes a la hora de contener las epidemias. Hay más de 20 países en África que no cumplen esos determinantes de salud. Quiere decir que esto no es una casualidad porque proviene de que faltan cosas en Sierra Leona. Esas cosas serán cosas que intentábamos proporcionar antes de empezar a trabajar en el ébola. Por ejemplo, Sierra Leona es el país con mayor mortalidad materno-infantil del mundo y por eso nosotros teníamos un programa de reducción de la mortalidad materno-infantil desde el año 2006. Para entenderlo de una forma más directa, es muy difícil pedirle a una población que no tiene agua que se lave las manos. Eso no es un problema de este momento, es un problema de hace mucho tiempo. Y además se ha visto, yo creo que más claramente que nunca, que ese problema no es un problema de África, es un problema de todos. Yo creo que más que nunca nos hemos visto identificados y nos hemos dado cuenta de que los problemas de África no son problemas de otro sitio, que solo salgan en la prensa, sino que son problemas que nos afectan directamente. O trabajamos en cobertura sanitaria universal, o trabajamos en mejorar los sistemas de salud pública de los países que están ahí al lado, a 4 horas de avión, y que viven en esas condiciones infrahumanas, o teniendo en cuenta que el mundo cada vez es un mundo más global, esto
va a afectarnos a todos, necesariamente. Esa es una idea que, por la que ya trabajamos en Médicos del Mundo desde hace años, pero que yo creo que ha quedado meridianamente claro. Hay que mejorar los sistemas sanitarios de todo el mundo. No podemos seguir creando desigualdad, porque la desigualdad, al final, es un arma de doble filo. Nos hace vivir mejor transitoriamente en algunos lugares, pero a largo plazo es un perjuicio para todos. Aquí lo hemos visto muy directamente. Yo creo que si resaltara una idea es que cuando esto acabe tenemos que trabajar muchísimo para que esto no vuelva a ocurrir, porque si no, necesariamente volverá a ocurrir. En general es gente que no tiene nada, lo único que tienen son personas, y con las guerras y con las epidemias pierden todo lo que tenían, que son las personas de su familia o de su comunidad. Nosotros desde aquí, desde España, desde Europa, yo como lo percibo es que son números y siempre pensamos ahí cómo sufren, pero al llegar allí y ver que las personas tienen nombre, apellidos y familiares, lo veo muy distinto. Ah, no, pero está. No, 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 no,